fue pastor de la iglesia Bethany World Prayer Center y durante ese tiempo más de 700 jóvenes se encontraban cada semana en una reunión llamada Corazones de Fuego. Y cientos se reunían en los más de 125 grupos de células dirigidos por él. Adam, su esposa Jane y sus dos niños se trasladaron a Dallas, Texas para ayudar en la iglesia como pastores asociados y a trabajar en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. Recibimos con un fuerte aplauso en Relevante 2013, Adam McCain. Aleluya. Aleluya. Do you love Jesus today? Ahora aman a Jesús hoy. Oh, you can do better than that. Do you love Jesus lo today? Pueden hacer mejor, aman a Jesús hoy. Well, they wanted to give something away. Bueno, vamos a dar unos regalos que me dijeron. How many of you like free stuff? ¿Cuánto de ustedes les gustan cuando reciben algo gratis? Free stuff. So, they want to here, a brand new tennis racket. Oh, so, esta raqueta está nueva. I get the privilege me toca el privilegio of hitting this ball de pegarle a esta bola, and whoever ends up with it y quien la reciba, quien la agarre, can bring it to the youth solutions table puede llevarlo al stand de soluciones juveniles, and they get something free. Y le van a dar un regalo. So I'm going to see who I want to hit it to real quick. ¿Quién quiere la bola? A ver, ¿quién le voy a pegar? No, I'm good. All right, here we go. You ready? ¿Están listos? What area wants it the most? Which section? Maybe ¿quién la quiere más? ¿Quién la quiere más? A ver esta sección de acá. There. All right, here we go, here we go, here we go. Aquí watch vamos, out, aquí vamos. Here we go. Woo! Bam! I told you I was going to hit it off the roof. Yo te dije que le iba a pegar el techo. Okay, if you bring that back to the booth. Si lo llevas allá a las soluciones juveniles. Who ended up with it? Who had ¿quién? It? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Muéstrame. Good job, guys. Give him a buen hand. Trabajo, he did so good. Aplauso. Woo! Hey, I'm so excited about ministering to you today. Estoy muy emocionado por ministrarles el día de hoy. How many of you recognize you're a great leader? ¿Cuántos de ustedes reconocen a su gran líder? Oh, no. Let's try it again. Vamos a intentarlo otra vez. How many of you realize you are a great leader? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que ustedes son un gran líder? All right, no, let's try this again. No, todavía no. Vamos a hacerlo otra vez. How many of you realize that you are a great leader? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que tú eres un gran líder? There you go. Now, I want to test the difference between how good the girls are and the guys. Yo quiero aquí marcar la diferencia en que también lo hacen las chicas y los chicos. Because I was talking to some people earlier. Porque yo estaba hablando con alguien hace algún rato. And they said that the Colombian girls. Y me dijeron que las mujeres colombianas. Are smarter than the Colombian guys. Son más inteligentes que los hombres colombianos. So I have this little test to figure it out. Así que yo traje esta prueba para darnos cuenta, verificarlo. We did this a couple years ago, you remember? Esto lo hicimos hace un par de años, ¿se acuerdan? Okay, so here's the test, you ready? Así que aquí está la prueba. We'll start with the ladies. Vamos a empezar con las mujeres. When I cross my hands, cuando yo cruce mis manos, all the ladies will clap one time. Todas las mujeres van a aplaudir una sola vez. All together. A la misma vez. So when I cross my hands, si cuando cruce mis manos, they're going to clap once. Van a aplaudir una vez. And when I uncross my hands, y cuando descruce mis manos, they'll clap one time together as well. Van a aplaudir una vez todas juntas. Are you smart enough for this, ladies? ¿Son suficientemente inteligentes para hacerlo? Ooh, they didn't sound too good. No, eso no se oyó muy bien. Are you smart enough for this, ladies? ¿Creen que lo pueden hacer? Here we go, here we go, here we go. Aquí vamos, aquí vamos. No, wait. No, espera. No guys cheating. Ninguno de los hombres va a hacer trampa. None of you guys in there didn't. No, don't do that. Algunos de ustedes no vayan a aplaudir varias veces, no lo hagan. Just the girls, here we go. Solo las mujeres, solo las chicas. Here we go, ladies. Vamos. What was that? ¿Qué fue eso? All right, try it again. Vamos a hacer otra vez. All right,
let's try the guys. That was a about a four. Como un, les doy un cuatro. Out of five, yeah. About a de four. Cinco, out of five. Un cuatro. All right, guys, can you do better, guys? Los hombres, ¿pueden hacerlo mejor? All right, girls, no cheating. Las mujeres, no hagan trampa. No cheating. I promise the guys will mess it up by themselves. You won't have to help. Yo te prometo que los hombres lo van a arruinar por ellos mismos. I'm just ellos kidding. Solitos. Just no, kidding. Estoy bromeando, estoy bromeando. Here we go, guys. You ready, guys? Oh, chicos, ¿están listos? All right, here we go, here we go. Ah, pretty good, pretty good. All right, let's do it all together. Vamos a hacerlo todos juntos. Because it was too close to pick if guys are smarter than girls. Porque I don't know. Estaba como un empate, yo no sé. Let's just do it all together. Here vamos we go, a hacerlo guys. Todos juntos. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Lord. Te amamos, Jesús. A little bit of mic problem here. Here we go. All right, got the mic. Problema aquí con el micrófono. They put ya. The Madonna mic on me. So. Es que me pusieron el micrófono de Madonna. Entonces. Doesn't work. No, no trabaja muy bien. Today. Hoy. As we jump into the word. Mientras entramos en la palabra. I came here. Yo vine aquí. To speak. Para hablar. To the next great leaders. Para hablarle a la próxima generación de líderes. Of Latin America. De Latinoamérica. And I believe that in this room. Y yo creo que en ese auditorio. Are the great men and women of God. Están los grandes hombres y mujeres de Dios. That are going to change. Que van a cambiar. Cities. Ciudades. And nations. Y naciones. For Jesus Christ. Para Jesucristo. Some of you are going to be pastors. Algunos de ustedes van a ser pastores. Some of you are going to be evangelists. Algunos de ustedes van a ser evangelistas. Some of you are going to be apostles. Algunos de ustedes apóstoles. Prophets. Algunos profetas. And teachers. Y maestros. Some of you are going to be businessmen and women. Algunos de ustedes van a ser hombres y mujeres de negocios. Some of you are going to be superstar athletes. Algunos de ustedes van a ser atletas superestrella. Some of you are going to teach in the public school system. Algunos de ustedes van a enseñar en el sistema de escuela público. Some of you are going to own very wealthy, wealthy businesses. Algunos de ustedes van a ser dueños de negocios muy, muy exitosos. But all of you, pero todos ustedes, God, Dios, is looking, los está buscando, to use you, está buscando usarte, to change the world, para cambiar al mundo. And so with that, así que con eso, it's a privilege, es un privilegio, to invest in you, de invertir en tu vida. So today's message, así que el mensaje de hoy, is one that you need to take notes, es uno del cual tú tienes que tomar nota, because if you'll learn what I'm teaching today, porque si tú aprendes lo que yo estoy enseñando hoy, you will have the opportunity, tú vas a tener la oportunidad, not to be destroyed, de no ser destruido. Because the enemy, porque el enemigo, also has a plan for you. También tiene un plan para ti. And that is that you get pregnant out of wedlock. Y también ese plan es que quedas embarazada fuera del matrimonio. That you become bitter in your heart. Que tú guardas amargura en tu corazón. That you lose all of your friends. Que tú pierdes a todos tus amigos. The enemy has a plan. El enemigo tiene un plan. To cause you to die. Para causar que tú mueras. In a drunken stupor. Como si estuvieras borracho. The enemy wants you to be a drug addict. El enemigo quiere que seas un drogadicto. And he wants to destroy your life. Y él quiere destruir tu vida. But Jesus Christ. Pero Jesucristo. Died on a cross. Murió en una cruz. So that you. Para que tú. Can be great. Pueda ser grande. So one more time. Así que una vez más. How many great leaders. ¿Cuántos grandes líderes. Do I have in this room here tenemos today. Tenemos en este auditorio el día de hoy. Amén. Amen. So I'm going to teach you, así que te voy a enseñar, about the mind, sobre la mente. The title of my message today, el título de mi mensaje hoy, a beautiful mind, una mente bella, a beautiful mind, una mente bella. Are you ready to learn? ¿Estás listo para aprender? Five of you. Cinco de ustedes están listos. Let's try it again. Are you ready to learn? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Estás listo para aprender? All right. Ahora sí. We're going to start in Romans chapter 1, verse 28. Vamos a empezar en Romanos capítulo 1, verso 28. Go ahead and turn on your Bible. Toma su Biblia y busque este verso. Let's go to Romans 1 and 28. Romanos 1, 28. If you forgot your Bible, si se te olvidó tu Biblia, they're going to try to put it on the screen periodically. Van a tratar de ponerlo en las pantallas. Did you find it? ¿Lo encontraron?
If you found it, say I got it. Si ya lo encontraste, di lo tengo. If you're still looking, say I'm looking. Si todavía lo estás buscando, di estoy buscando. Okay, here we go. Verse 28. Verso 28. English. Primero en inglés. Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, he gave them over to a depraved mind to do what ought not to be done. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Now in English it uses the word depraved mind. En inglés usa la palabra depravada, una mente depravada. And what it means by that, y lo que eso quiere decir, is a mind, es una mente marked by corruption, que está marcada por la corrupción, and perversion, y perversión. Now here's the problem. Aquí está el problema. I want you to understand something. Quiero que tú entiendas algo. Who created humanity? ¿Quién creó a la humanidad? Dios. God. We didn't come from monkeys. No evolucionamos de los monos. And we believe the God of creation. Creemos en un Dios de la creación. And according to the book of Genesis, y de acuerdo al libro de Génesis, that God created man, que Dios creó al hombre, in his own image, a su imagen. So he took a pile of dirt, así que él tomó un poco de barro. Stand there like you're not real. It says he created a man in his own image. Dice creó un hombre a su imagen. And then it says he breathed into man the breath of life. Y luego dice que respiró en él el aliento de vida. And man became a living being. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. So when you look at yourself in the mirror, así que cuando tú te ves al espejo, you're looking at an image of God. Estás viendo a una imagen de Dios. Because we're created in his image. Porque somos creados a su imagen. Not just physically. No solamente físicamente. Not just two arms and two legs. No solamente dos brazos, dos piernas. Two eyes. Dos ojos. Big nose. Una nariz grande. We're created in his image as well. Somos creados a su imagen también. With his nature. Con su naturaleza. His characteristics. Sus características. When God created humanity, cuando Dios creó a la humanidad, he created us just like him. Él nos creó tal cual como él es. So guess what? Así que adivina qué. Our minds, nuestra mente, when we were created, cuando fuimos creados, didn't think about perversion. No pensaban en la perversión. Our minds, nuestras mentes, didn't have hate inside of them. No tenían a odio delante de, dentro de ellas. Our minds, nuestras mentes, was not controlled by fear. No estaban controladas por el temor. And this Romans 1:28 says, y esto lo que dice aquí Romanos 1:28, throughout history, dice que a través de la historia, most of humanity, la mayoría de la humanidad, has decided, ha decidido, I'm not going to go find God, no voy a ir a encontrar a Dios, and I'm just going to be who I am, y voy a ser quien yo soy. And it says as a result of this attitude, y dice que como resultado de tener esta actitud, that God gave them over, dice que Dios los entregó, to a depraved mind, a una mente depravada, a corrupted mind, una mente corrupta. When Adam and Eve was created, cuando Adán y Eva fueron creados, the furthest thing from their mind, lo que no cabía en su mente, was to kill. Era matar. When Adam and Eve were created in God's image, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, the furthest thing from their mind, lo que menos se les ocurría, was to look at pornography. Era mirar pornografía. When Adam and Eve was created in God's image, cuando Adán y Eva fueron creados the furthest a imagen de Dios, thing from their mind, lo último que se les ocurriría, it wasn't even in their mind, ni siquiera estaba en sus mentes, to be insecure. De ser inseguros. Those things, esas cosas, came from the enemy. Vinieron del enemigo. Now let's look at another passage. Ahora miremos otro pasaje. Now look at what Romans 7 says. Ahora mira lo que Romanos 7 dice. In verse 21. En el verso 21. It says, so I find this law at work in my body. When I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Empezando el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del mal que está presente en mí. Porque el hombre interior
En el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, por el otro, con la carne, a la ley del pecado. So Paul, one of the greatest Christian leaders of all time, así que Pablo, uno de los líderes cristianos más grandes de todo el tiempo, writes a confession in the Bible. Él escribe una confesión ahí en la palabra. He says, I love God. He says, yo. But he says, I see this battle going on inside of me. Yo amo a Dios, pero veo esta batalla dentro de mí. He says, the things I want to do, dice que las cosas que yo quiero hacer, I don't do. No las hago. And the things that I say I'm never going to do. Y las cosas que digo que yo nunca voy a hacer. He says I go and do those things. Entonces voy y hago esas cosas. Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? How many times did you say, God? ¿Cuántas veces has dicho, Dios? I'm going to fast for you. Voy a ayunar para ti. 3 days. 3 días. 8 hours into the fast. 8 horas después de que empezaste el ayuno. Your friends eating tacos. Tus amigos están ahí comiendo tacos. What are those? ¿Qué son esos? These are tacos. Estos son tacos. It's tacos. Tacos. He said, oh. Your friend says, would you like one? Tu amigo te dice, ¿quieres uno? He said, no. He says, no. I said to God, yo le dije a Dios, I was going to fast for 3 days. Iba a ayunar por 3 días. And it's only been 8 hours. Y solo han pasado 8 horas. Do you have cheese on those tacos? ¿Vienen con queso los tacos? You do. Sí, sí. Maybe I could just taste one. De pronto, pues, surely God's okay. A probar uno. If I just taste one. Y a Dios no le va a importar que yo solo pruebe uno. And within 10 minutes, y en 10 minutos, you've eaten 10. Ya te has comido 10. Paul says this. He says, the things I don't want to do, I do. Pablo dice que las cosas que él dice que quiere hacer, no las hago. He says, there's a war. Dice que hay una guerra. Raging on my mind. Peleándose en mi mente. Can I explain something to you? Te puedo explicar algo. Everyone in this room. Todos aquí en este auditorio. Every one of you in this room really love the Lord. Todos ustedes de verdad aman al Señor. Say, Pastor Adam, how do you know that? You don't know me. Y tú me puedes decir, Pastor Adam, ¿cómo sabes eso? Tú no me conoces. Because you took your weekend. Porque tú tomaste tu fin de semana. And you came here. Y tú viniste aquí. And paid your money. Y pagaste con so tu dinero. So that you could be trained. Para que puedas ser entrenado. To be a great man or woman of God. Para ser una gran mujer y hombre de Dios. So I know. Así que yo sé. That you love Jesus. Que tú amas a Jesús. The problem. El problema. Is that you also. Es que también. Have attacks in your mind. Tienes ataques en tu mente. So you'll be in here worshiping God. Así que estás aquí adorando a Dios. And Friday, next Friday, y el próximo viernes, you'll be walking down the street, vas caminando por la calle, and there's that fine girl walking past you, y está esta chica bien, bien guapa que pasa por tu lado, and her pants are all tight, y sus pantalones están ahí bien apretados, and you're standing there, y tú estás ahí parado, Lord, I love you, Jesus, yo te amo, Jesús, but girl, pero you fine, es que estás buena. Hey. Hola. How you doing? ¿Cómo estás? So how do you go? Así que, ¿cómo haces? From being the guy at Solutions. Para estar ahí en la conferencia de soluciones. I love you, God. Te amo, Dios. How you doing? Hey, ¿cómo estás? How do you go from that person? ¿Cómo vas de esta persona? To this person. A esta persona. Paul said he had a problem with it too. Pablo dijo que él también tenía ese problema. And guess what he said it was? Y adivina el que dijo que él, ¿cuál era el problema? Battle in my mind. Una batalla en mi mente. A battle in my mind. Una batalla en mi mente. Look at this other scripture. Mira esta escritura. Are you still with me? ¿Todavía están conmigo? It's okay? ¿Están bien? You still love me? ¿Todavía me aman? All right, Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. In verse 6. Verso 6. Says this. Dice lo siguiente. English then Spanish. Primero inglés, luego español. 6 y 7. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace.
The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. It says, listen, the mind, escucha, dice, la mente of the sinful man is death. La mente puesta en la carne es muerte. But the mind controlled by the spirit, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Here's what I want you to understand. Esto es lo que yo quiero que entiendan. You can have bad thoughts in your mind. Puedes tener malos pensamientos en tu mente. And spirit-led thoughts in your mind. Y puedes tener pensamientos llevados allí por el espíritu en tu mente. That's why sometimes you feel like you're crazy. Por eso es que a veces crees que estás loco. Because what the devil does, porque lo que el enemigo hace, is you're going about your business serving God, es que tú estás allí sirviendo a Dios, and then all of a sudden, y de repente, he says to you, él te dice a ti, you see them? ¿Ves allí? Look at them. Míralo. They don't like you. Ellos no les caes bien. They think you're a loser. Ellos creen que tú eres un perdedor. They don't like you. A ellos no les caes bien. And all of a sudden, y de repente, your spirit-led mind, tu mente que está liderada por el espíritu, now has a thought. Ahora tiene un pensamiento. Eating away at que your se mind. Está comiendo tu mente. And you do understand. Y tú entiendes. You don't fall into sin. Que tú no caes en pecado. You don't just one day wake up and say, I don't want to be a Christian. Tú no te levantas un día y piensas, ya no quiero ser cristiano. The way sin happens in our lives, la manera que el pecado entra y sucede en nuestra vida, it starts with, empieza con un pensamiento. Starts with a thought. Empieza con un pensamiento. One time, una vez, this couple came to me. Esta pareja vino a hablar conmigo. They were dating. They were like 15 and 16. Ellos estaban de novios. Tenían como 15, 16 años. So Pastor Adam. Pastor Adam. We need your help. Necesitamos tu ayuda. I said, what's the problem? Y le dije, ¿cuál es el problema? They said. Y me dijeron. We fell into sin. Caímos en pecado. I said, what do you mean you fell into sin? Y le dije, ¿qué quiere decir que caíste en pecado? We had sex. Tuvimos sexo. Oh. And I looked at them. Y yo los miré. ¡Liars! ¡Mentirosos! You didn't fall into sin. No caíste en pecado. One day you're sitting there. Un día estabas allí. I asked him, I said, where did you fall into sin at? ¿Dónde estabas cuando caíste en pecado? It was at her house. Fue en la casa de ella. I said, how did you do that with her parents there? ¿Y cómo hiciste eso con sus padres ahí en la casa? Oh, no, her parents weren't there. Oh, no, sus papás no estaban en la casa. Really? ¿En serio? How did you know her parents weren't going to be there? ¿Y cómo sabías que sus papás no iban a estar en la casa? I said, let me tell you what happened. Déjame decirte lo que pasó. You started going together. Empezaron a salir, acariciarse. And then a thought came in your mind. Y luego un pensamiento entró tu mente. She smells so good. Ella huele tan rico. Then, después, the pornography that you've seen, la pornografía que has visto, or the music videos that you watch, o los videos musicales que tú ves, start playing in your mind. Empezaron a ponerse aquí en tu mente. And now all of a sudden, y de repente, you're thinking about you and her. Estás pensando entre ti y ella. You hadn't done nothing yet? ¿No has hecho nada todavía? Then what you did was, y luego lo que hiciste fue, you started planning. Empezaste a planear. How can we get together? ¿Cómo podemos estar juntos? When no one's going to be around. Cuando no va a haber nadie más. And accidentally. Y accidentalmente. Have our clothes fall off. Que nuestra ropa se caiga. Am I speaking truth? ¿Estoy hablando la verdad o no?
mind. La mente. It's the mind. Es la mente. Right now. Ahora mismo. Across the world. Alrededor de todo el mundo. I'm ministering to great leaders. Estoy ministrándole a grandes líderes. Who are stressed out. Que tienen mucho estrés. Who are cheating on their spouses. Que están engañando a sus esposas. Great leaders. Grandes líderes. Who don't believe in God anymore. Quienes ya no creen en Dios. And you know where they lost the battle. ¿Y sabes dónde perdieron la batalla? Aquí mismo. If you'll listen to me today, si tú me escuchas hoy, I promise you, yo te prometo, when I say you're a great leader, que cuando yo digo que tú eres un gran líder, if you'll listen to what we say today, si tú escuchas lo que estamos diciendo hoy, you'll be able to be a great leader. Tú vas a ser capaz de ser un but gran what líder. You have to learn to do, pero lo que tienes que aprender a hacer, is clean the mind. Es limpiar tu mente. Now, let me explain something to you. Te voy a explicar algo a ti. Each and every one of us, cada uno de nosotros, this bowl of water is like our mind. Esta pecera de agua es como nuestra when mente. We were born, cuando nacimos, our mind was clean, nuestra mente estaba limpia, pure, pura. We didn't hate everybody. No odiamos a todos. We weren't thinking about perversion. No estábamos pensando en la perversión. We weren't fearful of anything. No le teníamos miedo a nada. But when we started living in this world, pero cuando empezamos a vivir en este mundo, full of all of its corruption, lleno de toda su corrupción, and before we know it, antes de que nos diéramos cuenta, junk has gotten in our mind. Basura empezó a entrar a nuestra mente. Wicked things have gotten in our mind. Cosas malvadas empezaban a entrar a nuestra mente. When you were a kid, cuando tú eras un niño, how many of you remember being a little kid? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban pequeños? And you weren't scared of anything. Y tú no le tenías miedo a nada. You'd jump off anything. Tú te saltabas, te tirabas de cualquier parte. Because you're a little kid. Porque tú eras un niño pequeño. Now you look at it and you go, ahora tú miras para abajo y piensas, I don't know, we might die. Ay, no sé, puede que nos matemos. Scared of dying. Tengo miedo a morir. What happens is, lo que pasa es, wickedness, la maldad, this world system, el sistema de este mundo, begins to permeate our mind. Empieza a permear tu so mente. So you have good thoughts, así que tienes buenos pensamientos, but then you have these wicked things in your head. Y luego tienes estas cosas malvadas en tu cabeza. When you saw porn for the first time, cuando viste esta pornografía por la primera vez, it infiltrated your brain. Infiltró tu cerebro. And those things are stuck in your mind. Y esas cosas están ahí atrapadas en tu mente. When you were little, you thought you could do anything for God. Cuando tú estabas pequeño, tú pensabas que podías hacer cualquier cosa para Dios. When you first became a Christian, cuando tú te convertiste la primera vez, you said, "You know what? Tú dijiste, ¿tú sabes qué? I can pray for people and they'll get healed." Yo puedo orar por las personas y ellas se sanan. But now you've prayed for a couple of people. Pero ahora oraste por un par de personas. And they didn't get healed. Y ellos no se sanaron. So now you have doubt inside of you. Ahora tienes duda dentro de ti. You got unbelief in your mind. Y tienes incredulidad en tu so, mente. So when I say, "Come on, pray for him, he's going to get healed." Así que cuando yo digo, vamos a orar por él, él se va a sanar. Guess what you're going to do? Imagina lo que vas a hacer. You're going to think. Vas a pensar. What if he doesn't get healed? ¿Y qué tal si no se sana? Where did that come from? ¿De dónde salió ese pensamiento? That came from the pit of hell. Vino de el infierno. And the enemy knows. Y el enemigo sabe. That if he can infiltrate your mind. Que si él puede infiltrar tu mente. And get you so clouded. Y que tengas estés tan turbio. And get you so concerned with wickedness. Y que estés tan preocupado con la maldad. If he can get you watching all the television movies. Si él puede hacer que tú veas toda la televisión y todas las películas. I want to tell you a story about that. Yo quiero darte una historia acerca de eso. How many of you seen the movie Taken? ¿Cuántos de ustedes han visto la película Taken? Number one. La parte uno. I'll never forget where I was at when I was watching that movie. Yo no me acuerdo dónde. Nunca se me olvida dónde estaba cuando vi esa película. One of my friends said, "Hey, there's this movie you need to see. It's called Taken." Uno de mis amigos dijo, esta película Taken, tienes que verla. I was like, "Okay, let's go see it." Está bien, vamos a verla. So we're sitting there and we're watching it. Así que estamos sentados ahí, la estamos mirando. And when his daughter gets kidnapped. Y cuando raptan a su hija. I'm like, "Oh." Yo dije, "Oh." And then all of a sudden. Y de repente, entonces. He tells him on the phone. Ella le dice a él en el teléfono. "I will find you." Él le dice a ella, "Yo te voy a encontrar." All of a sudden in my mind. De repente tuve un pensamiento en la mente. I'm thinking. Estoy pensando. "Get him, Dad." Sí, sí, sí. "Get him." Ve tras él, papá. Then further in the movie. Y más adelante en la película. He catches the one guy. Él atrapa a este tipo. He's got him sitting in a chair. Y él lo tiene ahí en la silla. And he's electrocuting him. Y lo está electrocutando. You remember that part? ¿Se acuerdan de esa parte? And I'm sitting on the edge of my seat. Y yo estoy ahí al borde de mi silla.
And all of a sudden, de repente, the guy tells him what he wants to know. El tipo le dice lo que él quiere saber. And the dad goes to leave. Y el papá se va. And he reaches over. Y estira su mano. And he turns the electricity back on. Y vuelve a prender la electricidad. And all of a sudden, the guy in the chair, y el tipo ahí en la silla, he starts frying. Empieza a cocinarse. Electrocuted. Y se electrocuta. And before I know what I've done, y antes de que yo me dé cuenta de lo que yo he hecho, I jumped out of my seat, yo salté de mi silla, and in the theater, louder than anybody, y en el teatro más alto que cualquier otra persona, I'm yelling at the top of my lungs, yo estoy gritando con toda mi voz, kill him! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Kill him! ¡Mátalo! And I look around. Y miré a mi alrededor. People are looking at me. Y la gente me está mirando. I would never do that. Yo nunca haría eso. See, what happened was, lo que sucedió fue, I started playing the part of that dad in that movie. Yo empecé a hacer como si yo fuera el papá en la película. And all of a sudden, this anger gets in my mind. Y esta ira entró en mi mente. And I want to kill somebody. Y ahora quiero matar a alguien. I want to kill somebody I've never met before. Yo quiero matar a alguien que nunca he conocido. I want to kill some dude in a movie. Yo quiero matar a un tipo en una película. That ain't even real. Que ni siquiera es real. What happens? Lo que sucede is from the time you were a child. Es que desde el momento en que tú eras un niño. The enemy has been introducing things in your life. El enemigo estaba introduciendo cosas en tu vida. Thoughts in your mind. Pensamientos en tu mente. You're no good. Tú no eres bueno. You're a pervert. Tú eres un pervertido. You'll never amount to anything. Tú nunca vas a lograr nada. God doesn't love you. Dios no te ama. He doesn't like you. Él, a Dios no le caes bien. If you try, you're going to fail anyway. Si vas a intentarlo, vas a fracasar de cualquier modo. And he's been putting all these things in your mind. Y está poniendo todas estas cosas en tu mente. And then what's happened to some of you? Y lo que sucede con algunos de ustedes? Some of you super sharp things have been thrown into your mind. Algunos de ustedes cosas muy filosas han sido tiradas en tu mente. There are people in this room that were molested. Hay gente en esta habitación que fue abusada. There have been people in this room that have had horrible things happen to them. Hay gente en este auditorio que cosas horribles les pasaron. Things, y esas cosas, those terrible things, esas cosas terribles, they replay in their mind over and over and over again. Esas imágenes pasan por su mente una y otra and y otra so when y otra we're vez. In the middle of worship, y cuando estamos ahí en medio de la alabanza, and we're trying to picture a God that loves us, y estamos tratando de imaginarnos a un Dios que nos ama, that person next to you, esa persona que está a tu lado, they've had things happen to them. Ellos han tenido cosas que les ha sucedido, and their mind is polluted, y su mente está llena de polución, by these terrible things, por estas cosas terribles. But I want to teach you what we're going to start doing. Y quiero enseñarte lo que vamos a empezar a hacer. We're going to get back, vamos a desquitarnos, to a beautiful mind, vamos a regresar a tener una mente bella, to a mind that thinks the thoughts of Jesus, una mente que piensa los pensamientos de Jesús, to a mind that knows that it can heal the sick and raise the dead, una mente que sabe, we're going to come back to a place, y levantar a los muertos, where our thoughts are God's thoughts, vamos a regresar a un lugar and donde God's nuestros thoughts pensamientos are our thoughts, son los pensamientos de and Dios, I want y los pensamientos know, de Dios son nuestros we're pensamientos, start cleaning, y yo quiero que tú sepas, our minds vamos a empezar up, a limpiar nuestras mentes, vamos a empezar a deshacernos de toda la basura, de toda la polución, y la vamos a limpiar. Vamos a empezar a añadir. And what's going to happen is, y lo que va a suceder, what was cloudy, es lo que estaba turbio, and what was dirty, y lo que estaba sucio, is going to start clearing up, va a empezar a volverse claro, instead of being stressed out, y en vez de estar ahí estresado, instead of being perverted, en vez de ser pervertido, instead of being full of fear, en vez de ser, de estar lleno de instead temor, of being angry, y en vez de estar lleno de we're ira, going to start cleaning our mind, vamos a limpiar nuestra mente, and I want you to know something, y yo quiero que tú sepas algo, that the mind, que la mente, controlled by the spirit, controlada por el espíritu, is life, es vida. But the mind, pero la mente, controlled by the sinful nature, controlada por la carne, is death, es muerte. And all those old horrible things that have transpired in your life, y todas esas cosas horribles que han as pasado we en start tu vida, cleaning them, cuando empezamos a limpiar, the Lord's hand of the Holy Spirit, la mano del Señor, is going to reach down, va a entrar, and the things that have cut you, y las cosas que te the han things cortado, that have hurt you, las cosas que te han herido, the Spirit of the Lord is going to pull them out, el Espíritu de Dios las va a sacar, and they're not going to be the centerpiece of your thoughts anymore, y ya no van a ser el centro de tu mente, and the memory
memories y las memorias of the dad who left you del papá quien te abandonó and told you that you were stupid y que te dijo que tú eras and that estúpido you would never amount to anything. Y que nunca ibas a lograr the nada. Hand of the Holy Spirit la mano del Espíritu is Santo reach down va a entrar and begin to pull those things y va out of your a sacar mind. Todas esas cosas de tu and mente. You're going to start realizing y vas a empezar a darte cuenta that the Bible says que la Biblia dice he's a father to the fatherless que él es un padre para los que no tienen padre. And that he's never seen the righteous forsaken y que él nunca ha visto al justo nor his children begging for bread o que sus hijos oren por and so today estén pidiendo for the rest comida. Of my message el resto de mi mensaje, I want to teach you quiero enseñarte how to clean your mind cómo limpiar tu mente. So turn to the person next to you si voltea a tu vecino y dile, say clean your mind dile, limpia tu mente. Tell him say clean your mind dile, limpia tu mente. Here's starting point number one. Aquí está el primer punto, número uno. The first thing that has to happen lo primero que tiene que suceder is you've got to start the renewing process. Tienes que empezar el proceso de renovación. You've got to start the renewing process. Tienes que empezar el proceso de renovación. It's a process. Es un proceso. Everybody wants a quick fix. Todos quieren que algo suceda rápido, la noche you a la got mañana. Things in your mind. Tú tienes cosas en tu mente. Pictures in your brain. Imágenes en tu cerebro. That you're going to have to begin to scrub away. Que vas a tener que empezar you're going to have to let the Holy Spirit scrub it away. Tienes que dar que el Espíritu Santo las empiece a raspar. You have doubt and unbelief. Tienes duda e incredulidad. He's going to have to scrub it away. Él va a tener que rasparla. So you've got to start the renewing process. Así que tienes que empezar el proceso so de let renovación. Me give you some tips así que déjame darte algunos consejos on how to get the renewing process de cómo going. Empezar este proceso de renovación. Romans 12:2. Romanos 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what is God's will, his perfect, good, pleasing will. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. So the Lord así que el Señor is going to help you begin to renew the process of your mind. Te va a ayudar a empezar el proceso de la renovación de tu mente. Here's some things that I would do if I were you. Aquí hay algunas cosas que yo haría si fuera tú. I'd start removing the junk. Yo empezaría a remover la basura. Stop watching the stuff you're watching. Deja de mirar lo que estás mirando. Stop listening to some of the music that you're listening to. Deja de escuchar alguna de la música a la cual estás escuchando. Stop hanging around with some of the friends that you're hanging around with. Deja de estar con los amigos con los que estás ahora. Stop allowing yourself deja de permitirte a ti mismo to be infiltrated by junk. Que seas infiltrado por la basura. Stop allowing it to get to you. Deja de permitir que te entre en tu mente. Some of you, algunos de ustedes, you need to fast Facebook for a month. Tienen que ayunar de Facebook como por un mes. So you'll stop living in insecurity about what everybody else gets to do and you don't get to do. Para que dejes de vivir en la inseguridad de lo que los demás hacen y que tú no puedes hacer. Some of you, algunos de ustedes, just need to fast the computer. Necesitan ayunar del computador. Some of you, algunos de ustedes, you just need to remove the junk. Necesitan remover la basura. That's coming into your mind. Que está entrando a tu mente. That's one tip I would give you. Esto es un consejo que yo les doy. If you're going to start the renewing process, si vas a empezar el proceso de renovación, then you need to start scrubbing your mind. Tienes que empezar a raspar tu mente with the word of God. Con la palabra de Dios. I met a man the other day. Yo me encontré un hombre los otros días. Who's memorized the entire New Testament. Que ha memorizado el Nuevo Testamento completo. The entire New Testament. El Nuevo Testamento completo. When he speaks, cuando él habla, he speaks the words of God. Él habla las palabras de Dios. There's no doubt. No hay ninguna duda. There's no fear. No hay temor. He lives his life. Él vive su vida. Completely abandoned to God. Totalmente entregado a Dios. He's not scared of losing his family. Él no tiene miedo de perder su familia. He's not scared of being poor. Él no tiene miedo de ser pobre. Because his mind porque su mente has been cleaned ha sido limpiada by the word of God. Por la palabra de Dios. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? If you thought like God thought? Si tú pensaras como Dios piensa? Do you know how many people you'd raise from the dead if you had God's thoughts in your mind? ¿Tú sabes cuántas personas tú podrías levantar de entre los muertos si tuvieras los pensamientos de Dios en tu mente? Do you know how many miracles you would see? ¿Tú sabes cuántos milagros tú pudieras ver? If your mind wasn't so full of doubt, si tu mente no estuviera tan llena de duda, Spirit of the Lord says, pray for that guy right there. El Espíritu de Dios dice, ora por esa persona allí. And then fear. Y luego entra el temor. No, I can't do that. No, 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 no puedo hacer. That might not work.
puede que no funcione. The man whose mind is controlled by the Spirit. El hombre cuya mente es controlada por el Espíritu. Spirit of the Lord says. El Espíritu de Dios dice. Pray for that guy right there. Ora por esa persona allí. Shalabate pastor la pasada. Boom. Because their mind's renewed. Porque su mente ha sido renovada. Made new. Ha sido hecha nueva. We need new minds in this place. Necesitamos mentes nuevas en este lugar. We need minds free from doubt. Necesitamos mentes libres de la duda. Free from perversion. Libres de la perversión. Free from anger. Libres de la ira. Free from bitterness. Libres de la amargura. Here's the second thing. Aquí está lo segundo. If we're going to get these minds cleaned up. Si vamos a limpiar nuestras mentes. Here's the second thing I tell you to do. Aquí está lo segundo que yo te digo que hagas. Capture. Captura. Every disobedient thought. Captura todo pensamiento desobediente. Every godless thought. Todo pensamiento que no es de Dios. You got to capture it. Tienes que capturarlo. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Early on in my Christian walk. Cuando yo empezaba a ser cristiano. When I was single. Cuando estaba soltero. I was finishing Bible school. Estaba terminando la escuela bíblica. And I was going into the ministry. Y estaba empezando el ministerio. And all of a sudden. Y de repente. I just started having perverted thoughts in my mind. Empecé a tener pensamientos pervertidos en mi mente. And I would pray. Y yo oraba. And I would worship. Y yo adoraba. And I would confess scripture. Y confesaba la escritura. Y seguía. And they would just attack my mind. Y atacaba mi mente. And then I read that scripture. Y luego leí esta escritura. To make every thought obedient. Debemos hacer todo pensamiento obediente. 2 Corinthians 10. Segunda de Corintios 10. Verse 4. Versículo 4. All the way down to verse 6. Hasta el versículo 6. The weapons we fight with are not weapons of this world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought and make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. So this thought of perversion hits my mind. Así que este pensamiento pervertido entra en mi mente. But I'd read this verse. Pero yo leí este verso. To take it captive. Que dice que lo tome cautivo. And I love war movies. Y me encantan las películas de guerra. And the only way I know to take something captive. Y la única forma en que yo sé cómo tomar a alguien is cautivo. To tackle it. Es atacarlo. That's the only way I know. Es la única forma que yo conozco. And so all of a sudden. Así que de repente. This thought of perversion hits my mind. Este pensamiento de perversión entre mi mente. I'm standing around all kinds of people. Yo estoy ahí parado en mente en medio de las personas. All of a sudden I just go crazy. Y de repente yo me vuelvo loco. I said no way. Y yo digo no señor. My friends are looking at me. Y mis amigos me miran y I said nope. Y yo digo no. You spirit of perversion. Tu espíritu de perversión. Attacking my mind. Atacando mi mente. I command you to submit. Yo te ordeno que te sometas. To my Jesus. A mi Jesús. Come here. Ven aquí. And I grab something in the air. Y agarro algo así en el aire. And I pretend like I threw it on the ground. Y pretendo que lo tiro hacia el piso. And I start stomping on it. Y empiezo a saltar sobre él. By now, all my friends are like. Mis amigos están ahí así. Oh, we're gonna go. Nos vamos a ir, nos vemos más tarde. Yo te llamo después. I want you to know something. Yo quiero que tú sepas algo. That thought obeyed. Ese pensamiento obedeció. It was gone. Desapareció. Listen to me. Escúchame. Take every thought captive. Toma todo pensamiento cautivo. So the next time I say to you. Para que la próxima vez que yo te diga. That you're a great leader. Que tú eres un gran líder. All those thoughts. Todos esos pensamientos. Oh, I'm not yet. I'm too young. Oh, no, todavía no. Soy muy joven. Oh, he's not talking about me. I sinned yesterday. No, está hablando de mí porque yo pequé ayer. You need to take that thought captive. Tú tienes que tomar ese pensamiento cautivo. Tirarlo. Take it captive. Tomarlo cautivo. And then look at me in the eye. Y luego mirarme a mí a los say, ojos. Yes. Y decir sí. I'm a great leader. Yo soy un gran líder. Yes. Sí. God loves me. Dios me ama. Listen to me. Escúchame. Your battle. Tu batalla. Is right here. Está aquí mismo.
Stop blaming everything on the devil. Deja de echarle la culpa a todo al demonio. Start taking thoughts captive. Y empieza a tomar tus pensamientos cautivos. Say, no, sir, I don't believe that. Y decir, no, señor, yo no creo eso. Submit to the word of God. Sométete a la palabra de Dios. Last and final piece. Lo último. We got to go. Porque nos tenemos que ir. Last and final way. La última forma. That I have found. Que yo he encontrado. Clean your mind. Para limpiar tu mente. You ready? ¿Están listos? Here we go. Aquí vamos. You ready? ¿Están listos? Pray, orar, in the spirit. En el espíritu. I'm serious. De verdad lo digo en serio. I don't want to offend any of your doctrine. No quiero ofender la doctrina de nadie aquí. But Paul says clearly. Pero Pablo lo dice claramente. In 1 Corinthians 14. En Primera de Corintios 14. I thank God. Yo le doy gracias a Dios. That I pray in tongues. De que yo oro en lenguas. More than you all. Más que todos ustedes. Let me tell you. Déjame decirte. I pray in tongues. Yo oro en lenguas. Because when, according to the scripture. Porque de acuerdo a la escritura. When I pray in the spirit. Cuando yo oro en el espíritu. The spirit within me. El espíritu dentro de mí. Searches out the deep things of God. Escudriña las cosas profundas de Dios. And comes and reveals them to my mind. Y viene y las revela a mi mente. And so I pray in the spirit. Así que yo oro en el espíritu. All the time. Todo el tiempo. If I'm not talking to you, si yo no te estoy hablando a ti, I'm praying in the spirit. Estoy orando en el espíritu. If I'm sitting watching TV, si estoy sentado mirando televisión, I'm praying in the spirit. Estoy orando en el espíritu. I go down the highway driving my car. Yo voy por la autopista manejando mi carro. And then sometimes I turn it into a rap. Y algunas veces lo hago como si fuera un rap. Se la van de le bozo, van de le vaca, se ve, no, 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 pase, ca, de leita, se, van de, what? Sometimes. Algunas veces. Sometimes when I pray in the spirit. Algunas veces cuando oro en el espíritu. I pretend like Jesus is sitting right there. Yo pretendo como si Jesús está sentado en mí. So I start praying in the spirit. Así que empiezo a orar en el espíritu. Se la van en el abaso. Para pasar a para costar. Y dirí viene la mate, paso con el bebé. Para pasar a para costar, para tener esa tarra, para costar, para bajar, para bajar, para bajar, para. And I'll just have a conversation in the spirit with the Lord. Y tengo una conversación en espíritu con el Señor. It's hard. Es difícil. To think fearful thoughts. Pensar pensamientos llenos de temor. When you're praying in the spirit. Cuando estás orando en el espíritu. It's hard. Es difícil. To be insecure. Ser inseguro. When you're praying in the spirit. Cuando estás orando en el espíritu. It's difficult. Es difícil. To be intimidated. El ser intimidado. Of the guy over there. De la persona que está allá. When you pray in the spirit. Cuando estás orando en el espíritu. Are you with me today? ¿Están conmigo hoy? How many of you want a clean mind? ¿Cuántos de ustedes quieren una mente limpia? How many of you want to overcome stress? ¿Cuántos de ustedes quieren sobreponerse al estrés? Fear. Al temor. Doubt. A la duda. Perversion. A la perversión. Anger. A la ira. How many of you want to overcome those things? ¿Cuántos de ustedes quieren tener victoria sobre esas cosas? Then you need a new mind. Entonces necesitas una nueva mente. Stand with me all across the room. Pónganse de pie todos. Today, hoy, we're going to start the process. Vamos a empezar el proceso. Of cleaning our minds. De limpiar nuestras mentes. We're going to start re-cleaning that all over again. Vamos a empezar a limpiar todo eso. The only thing that's going to be left. Lo único que va a quedar. Is the thoughts of the Lord. Son los pensamientos del Señor. We're going to start cleaning our mind. Vamos a empezar a limpiar nuestra mente. We're going to start thinking His thoughts. Vamos a empezar a pensar sus We're pensamientos. Start having his ways. Vamos a empezar a pensar en We're sus caminos. Start taking captive every high thought vamos and make a tomar it submit. Todo pensamiento y lo vamos a hacer que se someta. Are you with me today? ¿Están conmigo hoy? Amen. Lift your hands before the Lord. Levante sus manos hacia el Señor. And I want you right now. Quiero que todos ahora mismo. I want you to ask yourself. Quiero que te preguntes. What thought? ¿Qué pensamiento? Permeates my mind. Ha permeado mi vida. What do I think about all the time? ¿Qué es lo que estoy pensando la mayor parte del tiempo? That is not God. Que no es de Dios. See, before it becomes an action, antes de que se convierta en una acción, it starts as a thought. Empieza como un pensamiento. What are you scared of? ¿A qué le tienes miedo? How did that get there? ¿Cómo llegó eso allí? It did not come from Jesus. No vino de Jesús. Because whatever is not of faith is sin. Porque lo que no es viene de la fe es pecado. What unbelief is in your life? ¿Qué incredulidad hay en tu vida? What thoughts? ¿Qué pensamientos? Constantly bombarding your mind. Constantemente están bombardeando tu mente.
That you're going to die of cancer. Que tú vas a morir de cáncer. That you're going to be poor. Que vas a ser pobre. That you're never going to amount to anything. Que nunca vas a lograr nada. What thoughts? ¿Qué pensamientos? Do we need to identify tonight? Necesitamos identificar esta noche. That the enemy has placed in your brain. Que el enemigo ha puesto en tu cerebro. That needs to be renewed. Que tienen que ser removidos. That needs to be removed. Que tienen que ser removidos. Today, hoy, is the day. Es el día. To start the process. Para empezar el proceso. We're starting the process. Estamos empezando el proceso. We're going to let Jesus. Vamos a dejar que Jesús cleanse our mind. Limpie nuestras mentes. We're going to let Jesus. Vamos a dejar que Jesús remove. Remueva the violent pieces. Todas las aquellas the cosas. The terrible sharp pieces. Todas aquellas piezas agudas, filosas, that are holding us in bondage. Que nos mantienen atrapados. Now, right now. Y atados. Come on, great leader. Ahora mismo, tú, come on, great leader. Gran líder, tú, gran líder. Lift your hand before the Lord. Levanta tus manos. And now tell al Señor, him. Y dile, what thought? ¿Qué pensamiento? Needs to be captured today. Necesita ser cautivado el día de hoy. Right there. Ahí. Out of your own mouth. De tu propia boca. Say to Jesus. Dile a Jesús. Lord, this is the thought. Señor, este es el pensamiento that is always bombarding my mind. Que siempre ha estado bombardeando mi mente. Help me now. Ayúdame ahora. Deliver me now. Libérame ahora. Deliver me now. Libérame ahora. From these thoughts. De estos pensamientos. Now every one of you. Ahora todos ustedes. Take the next 60 seconds. Tomen los próximos 60 segundos. And begin to clean up that brain. Y empiecen a limpiar esa mente. Begin to tell those high thoughts. Empiecen a decir esos pensamientos altivos. They must come down. Que deben bajar y someterse. Begin to speak to those lies in your mind. Vas a hablar esas mentiras en tu mente. Begin to say no more. Empieza a decirles ya no más. No more. Ya no más. No more. Ya no más. Take captive. Toma cautivo. Take those thoughts captive. Toma esos pensamientos cautivos. Submit thought. Somételos. Of insecurity. Pensamiento de inseguridad. Submit thoughts. Somételos. Of fear. Pensamientos de temor. I rebuke you in Jesus' name. Te reprendo en el nombre de Jesús. Now, if you have a prayer language, ahora si tienes un lenguaje de oración, I want you to begin to pray in the Holy Spirit. Empieza a orar en el Espíritu. Just begin to pray out loud. Empieza a orar en voz alta. Hear yourself praying in the Spirit. Escúchate a ti mismo orar en el Espíritu. If you don't have a prayer language, si no tienes un lenguaje de oración, and you want the Lord to give you one, y tú quieres que el Señor te dé uno, then just ask Him for it. Entonces pide que te lo dé. If you struggle to believe, si estás batallando en creer, that a prayer language is needed, que se necesita un lenguaje de oración, then just ask the Lord to give you truth. Entonces pídele que el Señor te dé verdad. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Lord, may you help these great leaders. Señor, que tú ayudes a estos grandes líderes. Bring them back to a place. Tráelos de nuevo a un lugar where the mind has been renewed. Donde su mente ha sido renovada. Bring them back to the place. Tráelos de nuevo al lugar where it's been made clean again. Donde su mente ha sido limpiada. Let every man and woman in this room. Deja que todo hombre y mujer en este auditorio a clean mind. Tengan una mente limpia. Let them become passionate. Deja que ellos se vuelvan apasionados. About pulling down the thoughts. Acerca de derribar todo pensamiento. That come from the pit of hell. Que vienen del infierno. Now do me a favor. Ahora hazme un favor. Reach over to the person next to you. Alcanza a la persona que está a tu lado. Grab their hand. Toma su mano. And begin to pray for them. Y empieza a orar por ellos. Begin to speak life over them. Empieza a hablarles vida, a declarar vida sobre ellos. Begin to pull down the thoughts with them. Empieza a tomar esos pensamientos cautivos junto con ellos. As you speak life over them. Y a medida que tú hablas, declaras vida sobre ellos. It pulls down the thoughts of the enemy. Y derriba los pensamientos del enemigo. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. I speak life over you. Yo declaro vida sobre ustedes. I speak faith over you. Yo declaro fe sobre ustedes. I speak obedience over you. Yo declaro obediencia sobre ustedes. I rebuke the thoughts of rebellion. Yo reprendo los pensamientos I de rebelión. I rebuke the spirit. Yo reprendo of el espíritu perversion. De perversión. I rebuke thoughts of suicide. Yo reprendo pensamientos I pull de suicidio. Them down alongside of you. Yo los tomo cautivos. As your friend. Como tu amigo. I say no more devil. Yo digo, ya no más, Satanás. No more devil. Ya no más. You cannot have my friend. No puedes tener a mi amigo. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Every thought captive. Todo pensamiento cautivo. To the obedience of Christ. A la obediencia en Cristo. Every thought captive. Todo pensamiento cautivo. To the obedience of Christ. A la obediencia en Cristo. Turn your hands loose for just a moment. Suelten sus manos por un momento. If you've had great thoughts, si tuviste pensamientos grandes, I want to pray for a number of people here. Quiero orar por un grupo de personas aquí. Right in your seat.
Allí donde estás. God's coming to you now. Dios está viniendo de ti ahora mismo. If you've had thoughts of suicide, si has tenido pensamientos sobre suicidio, you just want to end it all. Y quieres, has querido que todo termine ya. They've been bombarding your mind. Y han estado bombardeando tu mente. You know it's the devil. Tú sabes que es el demonio. You know it's not right. Tú sabes que no está bien. But nonetheless, sin embargo, suicidal thoughts have just been so strong against your mind. Los pensamientos de suicidio han sido tan fuertes en tu mente. If you lift your hand right now in humility, si tú levantas tu mano en humildad ahora mismo, si ese eres tú, God's going to start healing you right now. Dios te va a empezar a sanar and removing those sharp pieces in the name of Jesus. Y remover esas cosas filosas en el nombre de Jesús. I pray for those who've had suicidal thoughts. Yo oro por aquellos que han tenido pensamientos de suicidio. That healing come right now in Jesus' name. Que la sanidad de Jesús venga sobre ellos. That healing and deliverance come. La sanidad y libertad sobre ellos en el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. As you continue to let God heal your mind. Mientras tú continúas a dejar que Dios sane tu mente. I want to pray for those. Quiero orar por aquellos. Who would admit. Que van a admitir. They've been struggling. Que han estado batallando. With perversion in their mind. Con perversión en su mente. Homosexuality has been attacking their mind. Homosexualismo ha estado atacando su mente. Sexual perversion in their mind. Perversión sexual en tu mente. If you would be so bold. Si tú vas a tener atreverte. Great leader. Gran líder, if you'd be so bold, si vas a atreverte, as to lift your hand and admit that today, para levantar tu mano y admitir eso hoy, God can start the healing process Dios in you now. Puede empezar el proceso de sanidad. Lord, I pray for those, Señor, yo oro por ellos, whose minds have been attacked by sexual perversion. Sus mentes han sido atacadas por perversión sexual. I pray healing right now in Jesus' name. Yo declaro sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. I pray against confusion. Yo oro en contra de la confusión. About their sexuality. Sobre su sexualidad. I rebuke thoughts of homosexuality. Yo reprendo pensamientos de homosexualidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. If your mind. Si tu mente. Has been overcome. Ha sido tomada. You've just had so many thoughts. Has tenido tantos pensamientos. That God isn't real. Que Dios no es real. That you don't want to be a Christian anymore. Que ya no quieres ser cristiano. If you've had those kind of thoughts, si has tenido esos pensamientos, if you would be bold enough to lift your hand, si te atreves a levantar tu mano, God will do miracles in your mind. Dios right va a hacer now. Milagros en tu mente ahora mismo. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I pray for my friends. Yo oro por mis amigos. Who've had doubt that you are real. Que han dudado que tú eres real. Show yourself strong today. Revélateles fuertemente a ellos hoy. Heal their unbelief. Cura su incredulidad. Deliver them from the thoughts of the enemy. Libéralos de los pensamientos del enemigo. Let the supernatural power of God. Deja que el poder sobrenatural de Dios. Overtake them now. Se los tome ahora mismo. If your mind. Si tu mente. Has been stressed out. Ha estado estresada. Stress. Estresada. Turmoil. En tormento. It's caused you not to be the person that you like to be. Ha causado que tú no seas la persona que tú quieres ser. In fact, there are men and women in this room. Hay hombres y mujeres en ese auditorio. You are so stressed out. Que estás estado tan estresado. That you don't enjoy. Que tú no disfrutas. Jesus like you used to. No disfrutas a Jesús como lo hacías antes. The enemy has put stress in your mind. El enemigo ha puesto estrés en tu mente. If that's you, if you'd lift your hand. Si ese eres tú, si levantas tu mano. And ask God to heal you. Y pídele a Dios que te sane. And deliver you now. Y te libere ahora mismo. I speak against every thought. Yo oro en contra de todo pensamiento. That's called stress. Que ha causado estrés. Every thought. Todo pensamiento. Of competition. De competición. Of insecurity. De inseguridad. It's caused these men and women to have great stress in their mind. Que ha causado a estos hombres y mujeres tengan mucho estrés en su vida. I rebuke you in Jesus' name, devil. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. And I speak peace. Y yo declaro paz. Peace to your mind. Paz a tu mente. Peace to your mind. Paz a tu mente. Joy to your mind. Gozo a tu mente. Healing to your mind. Sanidad a tu mente. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And all of God's people. Y todo el pueblo de Dios. Shouted. Grita. Amen. Amen. And amen. And amen. And amen. Y amen. Spoken a great truth to you. Ahora que he declarado una gran verdad a ti. I want you to understand. Yo quiero que tú entiendas. That renewing your mind. Que el renovar tu mente. Is for the rest of your life. Va a tomarse el resto de tu vida.
Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? Only taking one bath. Tomando, bañándote una sola vez. When's the last time you showered? ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? I did it when I was a kid. Lo hice cuando estaba pequeño. Why do I have to shower again? ¿Por qué me tengo que bañar otra vez? Because you get dirty every day. Porque te ensucias todos los días. You're going to have to renew your mind. Vas a tener que renovar tu mente. Every day. Todos los días. Every day. Todos los días. The more you renew your mind, entre más tú renueves tu mente, the less menos you have to have these crazy moments. Menos vas a tener estos momentos de locura. Where you go flying back to God. En los que tú and say, tienes que regresar a Dios. Say, God, y decir, Dios, I've been so far away from you. He estado tan lejos de ti. Some of your Christian walk, tu caminar cristiano, algunos like de ustedes, se ve así. If you'll renew your mind every day, si tu mente todos los días, your Christian walk will look like this. Tu caminar cristiano va a verse así. From glory to de glory, gloria en gloria, glory. En gloria en gloria. Now, ahora, how many of you, ¿cuántos de ustedes, here and now, aquí y ahora, before Jesus Christ, delante de Jesucristo, will make a covenant relationship with me, van a hacer un pacto conmigo, and Jesus, y Jesús, to renew your mind para every renovar day. Tu mente todos los días? Father, I bless these men. Padre, yo bendigo a estos hombres and these women, y estas mujeres, and every one of these faithful servants of y todas God. De estos siervos fieles de Dios. And I say, y yo digo, that today que hoy starts a process, empieza un proceso of daily renewing our mind, de renovar su mente diariamente. And here before you, God, y aquí delante de ti, Dios, we covenant, hacemos un pacto, to renew our mind, de renovar nuestra mente, every day, todos los días. We'll remove the junk. Removemos la basura. We'll pray in the spirit. Vamos a orar en el espíritu. And we'll pull down every high thought. Y vamos a demoler toda fortaleza, todo pensamiento antiguo. This is our covenant with you, oh God. Este es nuestro pacto contigo, Dios. Give us strength. Danos fortaleza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you. We love Dios you guys. Dios les bendiga. Los amamos. Hallelujah. Bueno, señores, de verdad que Dios está... ¿Cuántos han recibido de parte de Dios en esta mañana? Ha sido un tiempo increíble. Creo que muchos están saliendo de esta reunión con una mente clara, sin temor. Wow. Bueno, llegó el break de almorzar. Vamos a almorzar. Por favor, no deje nada en este lugar. Aunque vayas a donde vayas, por favor, usa las redes sociales. Voy a hacer mucho hincapié en eso. Arroba SJ Latinoamérica, usa el numeral Soy Relevante en todos tus tweets, sube fotos. Recuerda que también vamos a estar obsequiando un iPad el día lunes. Por cierto, los que no tienen la libreta aún, quiero darle una información. El retorno el día de hoy es a las 3 de la tarde. O sea, vamos a tener un break largo y en el retorno te van a dar la libreta que tiene toda la información de los horarios, de los talleres del día de mañana. Así que nos vamos y regresamos a las 3 de la tarde. Y recuerda que puedes pasar por el stand de Soluciones Juveniles. Tenemos especialistas del equipo internacional asesorando a todos en el ministerio, pastores principales, pastores de jóvenes. Puedes pasar por el stand y también disfrutar de todos los stands de comida o los stands comerciales que tenemos acá arriba. Por favor, nadie deje ninguna pertenencia en este lugar. Vamos a ser responsables en eso. Volvemos a las 3 de la tarde con más de Relevante 2013 aquí en Pabellón Verde, en Plaza Mayor, Medellín, Colombia. Buen provecho para todos.
cómo cambiar el rumbo de la historia de este mundo. Cómo ser la generación emergente que no lee la historia, sino que escribe su destino. Cómo dejar de ser un sueño para convertirnos en una realidad. ¿Será que solo estamos soñando o seremos capaces de ser los reformadores que cambien el destino de todo alrededor y cambiar la perspectiva?